haces aquí? Te sorprende, ¿verdad? ¿Puedo pasar? No. Bueno, vine a decirte, chico, que dejaras en paz a mi mujer de una maldita vez. ¿A tu mujer? ¿Te volviste a casar? No me digas. No sabía. Estoy hablando absolutamente en serio. Es que te falta la otra parte, Diego. ¿Por qué si no, no sé lo que te pueda pasar? No deberías jugar tanto con el fuego, Santiago. Mira, Diego, si yo te hablo con ironía, es evitando meterte cuatro buenas trompadas. Porque a mí me tiene sin cuidado que tú seas policía y que andes con una bendita arma encima. ¿Qué va, Camilecillo? Mira, esa cuestión del evangelio no me funcionó para nada, ¿sabes? ¿Y por qué no te defendiste? Porque yo detesto la violencia. Bueno, me hubieses llamado. No, peor todavía, hermano, porque entonces esta gente me toma como batracio, ¿eh? Y es peor aún, pues. ¿Batracio? Vulgo, sapo, Camilecillo, ¿me comprendes? Sí, yo te comprendo. Oye, pero mira, lo peor es que de aquí te van a mandar para el retén. ¿Qué? Sí. ¿A Florida? Uh-huh. Pero por Dios, hermano, pero si eso es un infierno, chico. No, ya vas a tener que decir que eres un homicida. Ah, no, hermano. Ah, no. Sí. Mira, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque déjame decirte que yo soy un tipo, pues, que es incapaz de caerse a golpe con la gente, ¿sabes? Absolutamente. Y te diré que algo, ¿eh? Que no es ni siquiera por cobardía, sino por cuestión de modales. Escucha, tú vas a decir que eres un asesino, que has matado 20 personas. Y entonces la gente te va a agarrar miedo. ¿Sí? Sí, claro. Oye, por cierto, ¿quieres que te traiga un libro o algo para que te distraigas allá? ¿Cómo no, hermano? Mire, tráigame, por favor, el manual de urbanismo y buena costumbre de José Ignacio Carreño. Mira, es el manual de urbanidad y buenas costumbres y no es de José Ignacio. José Ignacio es cabruja, Carreño no, ese es otro señor. ¿Me entiendes? Bueno, mira, eso es cuestión de estilo. ¿Sí? A la final, pues, Camilecillo, mira, ni el señor Cabrujas ni el señor Carreño están por acá. ¿Eh? Ah, se me olvidaba, Camilecillo, mira, tráeme también el manual de judo. Judo. Artes marciales, Camilecillo. Artes marciales. Epa, cordial. Recoge que te vas. Ah, sí, a casa. ¿A casa? Será para casa de los ladrones. Apúrate, pues, que vas para los Flores. Convengamos en que Anastasia y yo andamos separados momentáneamente. Ese es un asunto fácilmente remediable. Por otro lado, tenemos que a ti te gusta mi mujer. Y por el otro lado, tenemos que ya mi paciencia se está desbordando. Mira, Diego, el rollo entre Anastasia y tú lo resuelven ustedes dos. Y a mí, por favor, me dejan en paz. Bueno, sea como sea, el mensaje es el siguiente. Tienes que retirarte del periódico donde te pusiste a trabajar porque estás persiguiendo a mi mujer. Tienes 3 días para retirarte. Porque si no, chico, bueno, cualquier cosa te puede pasar. Muchachos, le hice unas arepitas. No, muchas gracias, no te preocupes, no queremos. Pero es que ustedes no han comido nada. No, Alta, gracias, por favor. ¿Y su mamá? En el cuarto, destrozada. Muchas gracias, papá. Se te agradece. Muchachos, yo necesito hablar con ustedes. Yo quiero explicarles lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué no vas a decir? Que estuvo muy bonito el bautizo de tus hijos, ¿eh? No.
que ya son muchachitos te dicen papá. Gaby, yo... Hijos, yo necesito... No, 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 tú no necesitas nada. ¿Qué es lo que necesitas? Que te entendamos. ¿Es que acaso vale la pena entender esto? Está bien. Está bien, está bien. ¿Qué quieren? ¿Mm? Lo que tienen delante no sirve para nada. Soy un desastre. No sirvo. Lo dañé. Dañé a mi familia. Yo me siento muy mal por el dolor que hay en esta casa en estos momentos, se lo juro. Pero yo quiero que sepan que la vida me jugó una trampa. Me acorraló. A quien le puso una trampa fue a mi mamá. Gaby, por favor. ¿Por qué se lo dijiste así? Es que no había otra manera. No me tortures más, Gaby. Me siento muy mal, te lo ruego. Ah, te sientes muy mal, ¿no? ¿Y cómo crees tú que nos sentimos nosotros, ah? Óyeme, a pesar de lo que pasó, yo los amo. Ustedes son mi vida, entiéndanlo. Yo sé que ahorita el amor no se parece a mis actos. Pero ustedes son lo único que yo quiero en esta vida. Y quiero que algún día logren creerme. No vuelvas a tocarme nunca más en tu vida, Regulo. Victoria, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo diablos quieres que perdone un amante y dos hijos? ¿Cómo se perdona eso, Regulo? Regulo, imagíname, ¿eh? Imagíname por un momento desnuda en la cama con un hombre que me besa, que me recorre, que me toca, que me acaricia, que me desea, que me hace el amor, Regulo. ¡Imagínalo, hazlo! ¿Cómo diablo quiere que te perdone si has logrado que me obsesione con la idea de esa maldita mujer acostándose contigo? ¿Qué querías, Regulo? Dime qué querías. ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que no me dijiste? ¿Por qué no lo adiviné, Régulo? Esa mujer no es nada, Victoria, te lo juro, no significa nada. Tú y yo lo hablamos y me perdonaste, ¿no es cierto? Yo cancelé eso. ¿Qué querías que hiciera? Que matara a esos muchachitos. Que no los reconociera. Lo importante, Victoria, es que yo nunca tuve nada con esa mujer. Esa fue una mujer desechable en mi vida. Ah, sí. Tan desechable que te parió dos hijos, ¿verdad? Morochos. Porque es que no tuviste un hijo, Régulo. Tuviste dos. Tenías que tener dos. Yo no sabía que ella no se estaba cuidando, Victoria. Entiéndelo. No, no lo sabía. Yo lo único que quería, Régulo. Yo lo único que quería era que yo fuera la única mujer en tu vida. La única mujer con la que tú te acostaras, maldita sea. Era mucho pedir, maldita sea. Si yo pude, ¿por qué tú no? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Hola, Imperio. ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, quiero conversar contigo. No, gracias.
Ábreme, Imperio, por favor. Tú y yo tenemos mucho que hablar. Sí. Nosotros teníamos que hablar hace 30 años, ¿no? O 20 años, o 2 meses, o la semana pasada, o cuando encerraste a Alejandra. O mejor aún, hace mucho más tiempo. Cuando levantabas a nuestros hijos que estaban pequeñitos, porque tú llegabas borracho y querías verlo en fila a tu ejército particular, ¿verdad? ¿O no? ¿No deberíamos haber hablado antes de que me quemaras los libros? ¿Pero por qué tú me hablas así, Imperio? Si yo más bien he venido para brindarte la oportunidad de aclararlo todo. Yo he venido a perdonarte y ahora me sales con esto. ¿Cómo? ¿Que tú viniste a perdonarme? ¿A perdonarme qué, José Tadeo? ¿A que no me dejé golpear suficientemente por ti? ¿A perdonar qué? ¿Que por fin me atreví a pensar por mí misma? ¿O tal vez a perdonarme los 30 años de sumisión en tu honor? No, qué va. Tú no eres la misma, Imperio. A ti te cambiaron totalmente. Y óyeme bien. Todo esto lo vas a lamentar. Un día de esto te vas a levantar arrepentida de haber abandonado tu hogar, tu casa, tu apellido. Mira, José Tadeo, discúlpame. Yo estoy en este momento muy ocupada. Estoy estudiando, estoy cocinando lo que yo quiero cocinar. Y además me siento muy, pero muy feliz en la soledad de esta casa. Todo va a cambiar, mi amor, te lo juro. Va a ser diferente. Esa fiesta, bueno, ella me amenazó con decirte todo y yo tuve miedo de que tú te enteraras y... Y se acabó, Regulo. ¿Ah? Se acabó. No. No, Victoria. Por favor, no. ¿Y tú qué querías, Regulo? ¿Que te perdone? ¿Ah? ¿Tú quieres que yo te perdone para que después salgas diciendo por ahí que te la comiste? ¡Qué bravo soy! Otra vez. Me perdonó. No, gracias. Gracias, muy amable. No quiero estar aquí acostada contigo un día a las 3 de la mañana y que suene el teléfono y tú te tengas que ir corriendo porque a uno de los hijos de tu amante le duelen los oídos y yo tenga que quedarme aquí esperando y esperando y pensando y sufriendo, imaginándome que puedes estar acostándote con tu otra mujer. Gracias, no. No, no. Todo va a ser diferente. Óyeme, tú pon las condiciones y yo hago lo que tú quieras, por favor, Victoria. Regulo, yo lo que quería era ser la única mujer de tu vida. Yo quería que mis arrugas te parecieran bonitas, que mis canas te parecieran lindas. Yo quería envejecer a tu lado, hacer el amor contigo y no importarme. Tener barriga, yo quería no sentirme comparada, Régulo. Yo sé que hay miles de mujeres por ahí de 20 años, chicas lindas, buenísimas, que están, estarán y siempre han estado mucho más buenas que yo, pero yo quería ser lo más importante de tu vida, Régulo. Y lo eres, mi amor. Yo no puedo vivir sin ti. Pues hoy aprendes, Régulo. Hoy aprendes. Victoria. Te vas. Te vas. De mi vida, de mi pensamiento, de mi cama te vas, Régulo. Y yo me voy a quedar aquí, tú sabes que me voy a quedar aquí. Muriéndome de dolor. Llorando, destrozándome. Deseando que te presentes a diario, arrastrándote, pidiéndome perdón, diciéndome que sin mí tú no puedes vivir. Pero yo me voy a acostumbrar, esto se va a acabar. Se me va a pasar, Régulo. Se me va a pasar y yo voy a vivir sin ti, ¿oíste? Voy a vivir sin ti.
Lárgate. Lárgate. Vete de mi casa. ¡Lárgate de mi casa! ¡Fuera! Que ella no entiende que Araceli no significa nada. ¿Eh? Que la vida me jugó una trampa. Y que salió preñada. Los hombres son diferentes porque están hechos de otra cosa. Si ella decide ahorita acostarse con otro tipo, para ella sí sería importante. Es que las mujeres decentes son así. ¿Y qué hago? Ay, Régulo, yo lo veo difícil, ¿sabes? Y sobre todo, si tu esposa es así, una cuaima, como tú dices. Ella no es una cuaima. Y no te metas con Victoria, por favor. Yo te voy a decir lo que vas a hacer, ¿sí? Oye, no la llames en 3 días, más o menos. 3 o 4 días. Y eso sí, no te le arrastres por nada del mundo. Ya me arrastré. Pues mal hecho. Mal hecho, señor. Porque tú lo que tenías era que hacerte el indiferente. Hacerle sentir que de verdad te le fuiste. Tú le haces eso 15 días y ¿cuánto va que te busca? Mira, Regulo, una mujer lo aguanta todo. Todo menos que la olvide. Ella sabe que yo no la puedo olvidar. Pero no importa. Tú hazle sentir que puedes vivir feliz sin ella. Hazlo. Hazlo y mira, yo te aseguro, mi amor, que ella te busca. Es que te va a buscar así no quiera. Así no te quiera, te va a buscar. Porque a ella lo que le interesa es saber que tú estás ahí muriéndote de amor por ella. ¿Y entonces, Regulito? Entonces nada. Yo te traje para que me oyeras. Yo te pago para que me oigas.
Pero bueno, chico, es que tú no tienes un compadre que se despeche contigo. No. Cuando fui a llamar a alguien, descubrí que no había nadie a quien llamar. Y cuando quise hablar con alguien, descubrí que hablaba con mi Victoria. Yo combino aquella poceta con la mamá que está al lado. Bonito, me parece muy bonito. No te queda bonito, Mireya, hazme caso. Señor, por favor, dígale que eso no combina. Sí, hágale caso, está horroroso. Señor, pero usted me acaba de decir que sí. ¿Y a este hombre qué le pasará? Señor, ¿tiene alguna otra cosa que le combine con azul cobalto? No, señora, no tengo nada en esta tienda que le sirva ni que le combine con su azul, con su rojo, con su amarillo. ¿Me entendió? Nada que le combine con el mal gusto que usted tiene. Disculpe, señor Régulo. Lo solicita el caballero. Bueno, vengo por el pago de la factura en la agencia de festejo. Pero bueno, chico, tú te volviste loco. ¿Ustedes me quieren cobrar todos los vasos de este país? Ah, yo no sé. Eso está en la factura. Pues yo no pienso pagar ni un centavo de este papel. ¿Me entendieron? ¡Fuera! ¡Fuera de mi local! ¡Se van todos de aquí! ¡Fuera del local! ¡Hoy no hay ventas! ¡No hay ningún idiota que venga posetas! Ismael, hoy no vendemos nada. Estamos cerrados por luto. ¿Me permite mi silla, por favor? Si me lo piden con una sonrisa. Santiago, no me lo hagas más difícil. Bueno, por lo menos dame entonces una explicación, porque creo que una explicación merezco, ¿verdad? Y no un desprecio. No tengo ganas de hablar ahorita. ¿Que Diego también fue a hablar contigo? Con él sí también. Bueno, porque a mí me hizo una visita cordial para prevenirme de lo nocivo que puede ser trabajar en este periódico cerca de ti. Voy a hablar con él. No, pero yo no lo digo por eso. No, yo tampoco. Voy a hablar con él para que se quede tranquilo. Le voy a decir que no tiene por qué sentir celos. Porque lo último que yo haría sería acercarme a ti. ¡Gerardo! ¡Oye lo que me dijiste ayer! ¡A numerarse! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Sí al conteo, chicos! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince! ¡Era preciosura! Era un momento, caballero, ¿eh? Nada, chico, nada. ¿Sabes una cosa?
que tú aquí tienes burda de trabajo, ¿ok? ¿Oíste? Un cerro de interiores para ti. ¿Con qué tú vas a decir que eres un asesino, que has matado 20 personas? Y entonces la gente te va a agarrar miedo. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que pasa, cuerda de malvivientes? ¿Eh? ¿Ah, qué es lo que es? Mire, que ustedes no saben que yo estoy acá por homicidio pulposo. Y aparte de eso, con premeditación y alevosía, ¿eh? O sea, que si no lo sabían, pues, yo soy asesino. ¡Epa! Eso es, para que tú sepas quién es quién. Aquí. ¿Ok? Pero bueno, caballero. Usted no tiene una manera menos destemplada, pues, para presentarse, ¿eh? ¡Cállense, cállense! Yo no. Además, yo soy Orlando. ¿Ok? Y el pabellón es mío. ¿Ah? ¿Tienes algún problema? Su abuela de Óscar. Bueno, yo se los dije, mamá, yo se los dije. ¿Para qué iban ahí? ¿Que iban a perder su viaje? Yo se los dije. Pero si no era sin un saltico nomás. Entregar la ropa y la comida y rapa para afuera. No, pero ellos son los déspotas y uno los pistolas. Ah, eso, mi don, sino que día de visita. Y esa gente es triste, no están con payaseos. ¿Y cuáles son los días de visita? Miércoles y domingo. El miércoles es conyugado. Gracias, hermano. Mire, de verdad que usted es un tipazo, ¿sabe? Por cierto, ¿cómo es su nombre? Cocolía, convive. Cocolía para servirle. Tito Camacho para servirte a ti también, ¿sabes? Gracias. Pero te voy a dar un sano consejo. Cuídate del tal Orlando ese, porque ese tipo es el propio diablo, ¿sabes? Yo le juro, hermano querido, de que yo no soy cobarde, ¿sabes? Ahora, bueno, mira, eso es una cuestión, pues, de ademanes y maneras. Y a mí, hermano, no me gusta acalorarme en riñas con maleducados. No, no, si se ve que tú eres un tipo muy tranquilo, que no te metes en nada. Pero tú sabes que aquí, el que no aprende, rueda, caballo. Mira, y por cierto, chico, el individuo ese, el tal Orlando, ¿qué es lo que se crea? Ya se lo dije. Usted procure no encontrárselo. ¿Ok? Nos vemos, convive. Adiós, convívere. Yo no creo que eso es así. Yo creo que hay alguien detrás de mi muchacho que me lo quiere perjudicar. ¿No es así, Fucho? Mira, Luna, ¿tú crees que Ezequiel haya podido entrar? Sí, bueno, sí. Creo que sí, papá. De repente y tal el CIBE, porque bueno, como un representante de la iglesia, de Dios, pero uno que va, uno nada. ¿Pero cómo que nada, Luna? ¿Y entonces? ¿Cómo hago yo para llevarle comida a mi muchacho? Bueno, Gallarda, como es todo aquí, hay que bajarte de la mula, ¿vale? Qué buena broma con Tito, caray. Ahora sí me vas a escuchar, Tito. Ahora sí me vas a escuchar. Okay.
qué maltratas de esa manera a tu papá, a tu madre, a tu esposa, a tus hermanos? ¿Por qué maltratas a tu familia de esa manera? Mira, Ezequiel, yo sé que todo esto es una angustia para ustedes, ¿verdad? Pero mira, yo antes le regalé una lavadora a mamá. Ah, le conseguí la libertad a mi hermana hembra Luna, pues... No te justifiques. Dios. Lo que tú hiciste fue robar. En nombre de la necesidad, como tú lo quieras llamar. Pero eso fue robar. Esa mujercita con tu papá en un yate. Y Roque despilfarrando el dinero, claro. No piensa en tu seguridad económica. Yo me pregunto, ¿qué trabajo, qué cosa le estará haciendo esa mujercita para tenerlo así? Mamá, por favor, hoy me siento de muy mal humor. Pues yo necesito que te pongas peor. A ver si haces algo, mi amor. Porque ese dinero no son tres lochas. La mujer se va a aprovechar, tú verás. Tú sabes que el dinero recibido por herencia no pertenece a la comunidad conyugal. Sí, lo sé, pero también sé que ella puede convencer a tu papá de que le pase ese dinero. Hay formas de hacerlo. Claro, él se enferma y ella se vuelve rica. ¡Qué bien! Pero es que tú no entiendes, mi amor, tú no entiendes, hijito. Mi vida es por tu bien, que te lo digo. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Oiga, Roque, yo me quedé pensando, ¿era en serio acerca de casarnos con la iglesia? Sí, ¿no te gusta la idea? Aunque creo que a tu amigo el cura no le pareció muy bien. Es que él es así, está muy comprometido. ¿Comprometido con qué? ¿O con quién? Pues con la iglesia, por supuesto. Creo que el otro día se mostró muy apasionado. Él es así. Está muy casado con la iglesia. ¿Sabe qué? Me encanta el mar. Me hace sentir. Es todo tuyo. Gracias. Aunque ya me lo regalaron. Lo que has hecho, Tito Camacho, nos duele, ¿sabe? Nos duele y nos duele a todos. Bien, pues. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Pegarme? No, eres tú el que nos golpeas. Eres tú el que nos pega. Eres tú el que nos maltrata. Tú eres el que le estás propinando un derechazo en la mandíbula a tu familia. Y nos duele, Tito, nos duele. Estas son unas empanadas que te mandó tu mujer. Y una ropita que te recogió tu mamá. Gracias. ¿Necesitas algo más? Que me dejes solo. Déjame solo.
atención, ya la torta está lista. Y el cumpleañero también, así que a comer torta todos. La pausa y a comer torta. Suéltame. Yo te pedí una explicación. ¿Tú tienes el descaro de querer una explicación? Sí. Sí, porque creo que me la merezco. Porque después de lo que hubo entre tú y yo, cuando menos merezco una explicación. Y si no me quieres creer a mí, perfecto. Pero no veo por qué tienes que creer en el mundo de los rumores y las apariencias. Dime una cosa, Santiago. De corazón. ¿Qué? ¿Tú terminaste con tu mujer? ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Es que tú no me vas a creer. ¿Cuándo me vas a creer? Es que no te puedo creer. ¿Y sabes por qué? Porque tu misma hija, sin querer, me enseñó la más reciente foto de la familia Palma. Los esposos acostados, durmiendo abrazados en la cama matrimonial. ¿De qué foto hablas tú? Una foto. No sé, una noche juntos, un amanecer juntos. Pero una foto que era más verdad que todas las porquerías de palabras que tú me dices. Ahora entiendes por qué te digo que eres uno más. Eres como uno. Quieres tener a todas las mujeres posibles. Que no tenemos suficiente con la champaña y el mar. ¿Por qué te tienes que tomar esas pastillas? No, no te las tomes. Es que si no me las tomo me voy a sentir mal y no me quiero sentir mal. ¿Por qué no me sigues contando cómo nació Danielito? Ay, no. Imagínese que yo me tardé como 10 horas pariéndolo. Es que ese chino no quería salir. Estábamos tan ricos juntos. ¿Nunca quisiste tener otro hijo? ¿Sabe que sí? Yo siempre quise tener una niñita. No sé, para ponerle las balacas y los lacitos y todas esas cosas. Pero bueno, todas las cosas que he soñado nunca se me han dado. Eso era antes. ¿Qué? Que eso era antes, porque ahora puedes tenerlo todo, hasta un hijo si te da la gana. A mí me gustaría. ¿Qué le gustaría? Tener un hijo contigo. Un hijo, un hermanito para Diego Moncada. Ya vuelvo. No está mal. Luna, y allá en la cárcel les dan comida, ¿verdad? Zambumbia. ¡Zambumbia! Basofia, comida de cochino, pues eso es lo que sirven aquí. Caras. Bueno, Marco Colía, que me trajeron estas empanadecitas, ¿eh? ¿Y con el agua cómo es? Porque tú te imaginas a Tito sin bañarse. No, bueno. Tampoco es que tienen una bañera, ¿ves? Pero se consigue, ¿vale? Siempre se consigue. Ay, Dios mío, la cobija de Tito. Ya va, no te pongas así, chica. Mira, en esta circunstancia, cuando uno se pone así, el palo de agua es peor. No es así, Fucho. Ok, hermano, mira, ahora cómo se hace para conseguir el correlato de todo esto. O sea, la cama, pues. Bueno, pana, el dueño de las camas aquí es Orlando. Ah, el maleducado. Mira, pero ¿y quién le dijo a ese señor, chico, que uno puede negociar con el sueño de los demás? Ay, chica, pero es que yo no puedo ni siquiera imaginarme a Tito pasando trabajo, durmiendo en el piso. ¿Y qué tal, hermano, si yo le doy a usted estas 20 panadecitas que me quedan, ¿ah? Así pues, como una cuota inicial para una cama, ¿eh? Y si no te la quieres comer, pues bueno, no importa, mira, la vendes y te puedes comprar una buena porción de picotrópicos. Bueno, sí, vale. Epa, que a ti no te han dicho que todas las camas de aquí son mías.
No, a mí no me está agarrando, a mí no me está agarrando, por favor. Chico, pero ¿cómo es posible, viejo? ¿Cómo es posible que Tito te haya agarrado? Tito es Tito. Y usted y yo somos usted y yo. Es más, mire, si usted tiene sus camas, pues perfecto, pues téngalas. El hecho es de que yo estoy adquiriendo la cama de otra persona. ¿Ah, sí? Sí. Déjame repetirlo. Aquí todas las camas son mías. Mire, caballero, es mejor que se retire porque, mire, ya usted me tiene un tanto cansadecito con ¿Qué cansadito de qué, vale? ¿Qué cansadito de qué, chico, ah? ¿Es que tú quieres voltear? Bueno, plomo, dale, dale. No, que va, mire, yo no me ensucio la ropa. O sea que tú ahora me vienes a amenazar. En lo absoluto, mire, sencillamente yo lo que le quiero decir es que esos no son mis modales. Ah, ¿no son tus modales? No son mis modales. Entonces tú me puedes decir a dónde que tú piensas dormir, ¿ah? Porque que yo sepa, todas esas camas son mías. Y si te veo en una de ellas, te quiebro. Mire, caballero, es mejor que se retire porque, mire, usted es portador de malos olores, ¿sabe? Y yo detesto el desaseo personal. Ahora me estás diciendo cochino. No, 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 mire, en lo absoluto, yo no le estoy diciendo cochino. Yo lo que le quiero decir es que usted huele muy mal. Ah, así no, que, por favor, retírese porque usted está maltratando mi olfato. Ah, no, vale, te pasaste. Te pasaste. Ahora sí te mato, pana. Ahora sí te guiso, chico. Hoy mismo. Carmela. Esas son las pastillas. Yo le dije que no se las tomara. ¿Ahora qué hago? Tómese un poquito de agua. La boca seca, como un zumbido en los oídos. Venga, venga. Gracias. ¿Y si se da un bañito? Sí, es buena idea. Vaya. ¡Roque! 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 ¡Por favor! ¡Reaccione, Roque! Adiós, amor, adiós, dos palabras que me hacen sufrir, dos amores que no pueden seguir, que se hacen más difícil el vivir.